Bueno, pues vamos a ponernos al día para, bueno, ahora restar un poquito la casa, que con estos días de lluvia, las humedades y que cayó muchísimos litros, creo que unos 250 litros por metro cuadrado, que fue, bueno, pues casa que, que nunca tienen humedades y que, bueno, pues ha pasado, ha pasado y, y es rara la casa que no me comenten a mí que no hay humedades y ahora como quitamos y solucionamos que no vuelvan a salir, porque es el problema, que igual le damos un brochacillo, pero luego otra vez tenemos la humedad, interminable las humedades por eso no hemos venido al mejor sitio con las mejores profesionales del sector, mi querida Elena y toda su familia, ¿no? Desde que montaron este establecimiento con muchísimo éxito, ¿no? Dice el refrán: algo tendrá el agua cuando la bendice. Pues algo tendrá eh, Vero López Marto para que todo siga eh, funcionando y cada vez más con más eh, elementos, más modernura y todo al alcance de todo el mundo en calidad y precio. Elena, buenos días. Hola, buenos días Elena. ¿Cómo estáis? Bueno, nos hemos encantado porque fíjate que ahora digo yo, bueno, venga, ya se está secando la mancha, se está secando, pero no terminan de secarse. Tengo unos manchurrones terribles, imagino que vendrá mucha gente con este problema. ¿Cómo podemos sí. solucionarlo? Mira, Elena, eh, queremos hablar con ustedes, eh, muy importante porque viene muchísima gente con los problemas de humedad. Entonces le vamos a decir a toda esta gente que no se preocupe, que hay problemas para todos. Aquí en Pinturas Pedro López Marto tenemos eh, soluciones para todos los problemas. Entonces, lo más importante, la, las condensaciones de, del interior. Hay que matar el hongo, después poner una pintura antihumedad, restaurarlo con masilla y luego poner dos capas de acabado. De cualquier, de, de cualquier color de la carta o lo que quieran pintar. Eh, las soluciones de la fachada, en vez de poner antihumedad, hay que poner un fijador, masilla fibrada y a continuación, caucho. Caucho fibrado, que es este. Esto es Ay, caucho fibrado. Lo toque, ¿Qué es eso? Parece sí. una lija y es caucho. Es, es como una goma. Uh -huh. es co se se es, queda súper adherido a la cubierta. Este es para la cubierta, es muy gordo. Para la fachada es la misma solución: preparar la superficie, limpia, seca y desengrasada, poner una preparación, masilla especial fibrada y pintura para fachada, porque el caucho es muy gordo. El caucho solo para la cubierta es el caucho, pero de fachada. O sea, eso sería esto, ¿no? Y quedaría Exactamente. así. Exactamente. Esto es para la cubierta. Esto primero, primer paso. A ver, vamos por paso, si sí. yo me entere bien. Sí. Que yo no estoy puesto yo en pintura y vamos a ver cómo tengo Mira, que hacerlo. la gente viene muy preocupada que tiene mucha humedad, como tú bien has dicho, la pila de agua que ha caído, todo el mundo tiene humedad. No hay que preocuparse, todo tiene solución. En el interior se matan los hongos, muy importante, no. Se matan los hongos, no con lejía, la gente acostumbra a hacerlo con lejía y lo que hace es que lo pierde de vista. Enseguida que hay humedad, la lejía no tiene bastante fuerza para matarlo. Son hongo espora. Entonces, enseguida que sale la humedad, otra vez tiene el hongo. Hay que matarlo, ese primer paso. A continuación, cuando ya se ha secado, se le da una antihumedad, un recubrimiento contra la humedad, ¿eh? que sería esto. Y luego se restaura la pared, si tiene daño, se restaura la pared con masilla, se restaura cuando ya está seco, dos manos de acabado o tres, con el color que quiera. ¿eh? Eso para el interior. Para el exterior, la misma operación, pero se hace en vez de con antihumedad, se hace con fijador y con vasillas fibradas uh -huh. y se le pone o sea, caucho ejemplo, una terraza una azotea en eh, las finales de las tejas que por ahí se filtra el agua exactamente, exactamente. se final, le pone este. caucho de cubierta si es en la cubierta lo que decimos la terraza al tejado que es más gordo más consistente con fibra y si es para la pared lo mismo pero uno que hay que es para la pared que pesa un poquito menos que es más fino son el de fachada eso los problemas de interior hay que mmm, tener en cuenta que si es condensación interior, la misma operación, pero mmm, no viene de la calle, es eh, del interior. Eso hay una prueba para verlo. Se pone film cogido con fiso y si salen burbujitas, es condensación de interior. Hay problemas de ventilación, pero la solución es la misma, solo sería matar los hongos. ¿eh? Y bueno, mmm, eh, ya que estáis aquí, quiero recordar los productos, todos estos productos de la marca Lomar y Pima, todos los últimos viernes de cada mes llevan un 50% de descuento. Pues ya mismo, Solamente ya, ya mismo, que es el, el próximo viernes de la, de la semana que viene, Dios mediante, que me parece que es 26, ¿no? No sé, no sé qué día es. Para todos los espacios el, el, el de la marca Lomar, que es la nuestra, y Pima, 50% de descuento. Pues mira, nos lo apuntamos, ¿eh? Eso es muy está muy importante. Los cauchos que están en oferta, muy importante. Hemos hecho un, un acopio grande, un montón. Para... Da igual que sea viernes último de mes. Esto Esta la oferta, está en oferta está siempre. siempre, porque es que hemos comprado un montón a consecuencia de lo que ha llovido. Hay mucha demanda. Verdad, hemos comprado un montón las empresas fuertes que compran mucha cantidad hombre. y puede debaratar un poquito el precio. Claro, veces, exactamente. Bien, Hay que la la comprar la fábrica entera y almacenarlo, sí, sí, sí. Que, que para eso tenemos espacio. Y recordar también que hacemos pedidos, ¿eh? Uh -huh. Pedidos. Simplemente nos tienen que llamar por teléfono o mandar un correito eso digo yo, el reparto, porque hay personas que dice bueno, ¿y yo cómo hago ahora? ¿Me voy a cargar yo que no puedo, que tengo la cervicale eh, fatal, eh, Elena? ¿Hay solución también esa, para eso? Claro, exactamente. Nada más que tienen que llamarnos por teléfono, eh, 952-78-44-51. Lo ponemos en pantalla, repítelo, Elena. Sí, mira, eh, el teléfono es 952-78-44-51. Uh -huh. Y eh, habla directamente con nosotros, nos hace el pedido. Sin cargo, se lo llevamos sin cargo, hay dos furgonetas todo el día abarcando la Costa del Sol, sin cargo, y os manda, si quiere, tranquilamente un correo a lopezmartos.marbella.net. Bueno, Elena. Sí. Estamos encantados con la explicación que nos da, ¿Sí? porque lo hace tan fácil que nos da a todos ganas de coger una brocha sí. y empezar ya a arreglar la casa. Bueno, sí. pues no os demoréis y, si no, a último de mes, oferta y cosas que están en oferta todos los, días. todos los días. Bueno, Elena, al próximo programa hablaremos y daremos consejos ofrecidos por vosotros, por esta gran casa es. que lleváis ya, ¿cuánto tiempo, Elena? Pues eh, estamos desde el 81, van, van a hacer 40 años. Uh -huh. Sí. Ahora no le van a dar a mi padre una calle, que ya os invitaré a venir eh, a la, a la inauguración de la calle, calle Pedro López Marto, que será un, un acontecimiento muy bonito, muy, muy emotivo. Vienen la, la, los del ayuntamiento sí, y eso, ahora. vienen los, los representantes, los, reprens, los responsables y ya os invitaremos también para que estéis. Daremos una copita, un refresquito para los asistentes, va a ser una cosa muy bonita. Y vamos a seguir, como tú bien dices, porque ya mismo, seguía que se pasa febrero, viene marzo, con marzo la Semana Santa, los turistas, y tenemos que preparar las piscinas. Ya ¿Para? tenemos, Buena idea. claro, vamos a poner la el próximo programa no lo perdáis, que estaremos aquí con Elena hablando de las piscinas. Ya tenemos mmm, casi, casi, casi llegado el presupuesto de las piscinas. ¿Eh? O sea, eso tenemos que eh, hablar con todas las casas. O sea, eso hay una negociación muy grande y ya casi está cerrada. Gracias. Para el tema de las piscinas que ya viene en marzo que ya está aquí la Semana Santa y los sí. turistas y hay que limpiar las piscinas y llenarla pues estupendo como yo esta semana he estado en tu casa la semana sí. que viene te toca a ti venir Ay. a la mía que es la tele así que allí te espero Lena, para hablar sí. de las piscinas pues encantada si alguien tiene cualquier duda cualquier cosa pues yo a mí, allí mismo lo, sí, se Elena. lo resuelvo que me llamen directamente sí, sí, aquí le a le la van tienda les pregunta. lo, lo han preguntado todo nuestro público que lo van a poner por internet ¿Sí? que pueden hacer eso por ejemplo cuál claro. es tu página Ay. para preguntas que tengáis para desarrollarla en la televisión el próximo eso. programa que lo manden a tu correo. Sí, tienda, sí, al correo de la, al correo de la tienda lopezmartos.marbella.net o que me llamen a mí directamente. Si quieren que me llamen a mí directamente, o al mío particular, yo no tengo problema. Mi teléfono es 651-102-588. Y yo directamente, como técnica superiora en pintura. Le, le resuelvo lo, los problemas que tengan, las dudas, le, le ponemos en contacto con la casa, lo que él quiera, como quiera, o sea, que nos llame por teléfono y nos digan sus inquietudes, sus problemas y sus cosas, que hay una solución para cada cosa y una pintura para cada... Pues para y pena, cosa. Y si queréis hacerlo al mío, ya lo conocéis también, las tardes con Elena. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, que nos llamó las dos, Elena. Sí. Así es que... <laughs> y nos queremos un montón. Bueno, pues bueno. nada, ya me voy yo provista de mis pinturas para ponerme en marcha y ya te contaré los resultados. Gracias, claro Elena. Sí. Gracias a ti por venir. Hasta pronto. Venga, a ti un besito.